Mila eta berreun. Mila eta irureun da hogeita hamabi. Mila eta irureun da hirurogeita hemeretzi. Mila eta bosteun da hamabi. Ez nau izutzen negu hurbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau izutzen negu hurbilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presen bihurtu arte, norri zanaren erroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presen bihurtu arte, norri zanaren erroan. Fidelísima Bardulia nunquam superata. La leyenda que ostenta el escudo de Guipúzcoa poco tiene que ver con la realidad. Es un mito. No hay continuidad histórica entre la tribu de los bárdulos que menciona Estrabón y la actual Guipúzcoa, ni nominal, ni territorial, ni de cualquier otro tipo. Hoy Guipúzcoa es un territorio histórico de gran importancia demográfica, política, económica, industrial y desde luego una notable referencia cultural y lingüística de la sociedad vasca. Pero si echamos la mirada atrás e intentamos adivinar sus orígenes, corremos el peligro de proyectar nuestra perspectiva actual, nuestra imagen territorial, hacia el pasado. Un anacronismo garrafal. Tampoco el territorio actual corresponde a una dimensión original. Hacia el siglo XI, el país encuadrado en el Reino de Pamplona, con el resto de las tierras vascas de la península, estaba organizado en tenencias. En la parte occidental, hoy Guipúzcoa y Vizcaya, los castillos defendían las cabeceras de los valles, mientras que en Áraba cerraban los pasos por donde pudieran introducirse tropas castellanas enemigas. Gipuzkoa izendatuta azaltzen den lehenengo dokumentua oso berantiarra da historian, hain zuzen ere 1025. Urtekoa da, eta bertan García Zenariz izan zela Nafarroako erregearen tenentea, eskonduta zegoena Doña Galga Gipuzkoarekin, usten die San Juan de la Peñako lurraldeari, suposatzen da Gipuzkoa zen edo osatzen zuen lurraldea. Zijoala Oriatik Urola bitartean eta Aralartik kostaraino. Dirudienez, garai hartako herriak egiteko joera kaskoetan edo mendi garaietan egitea zen. Pixka bat ibaiak edo ur emaritsua zuten ibaiak saiestuz. Horregatik, Olazabalgo dokumento horretan aipatzen diren izenak, herri horiek kokatuta daude Otxabio, Mendia, Getaria, Elkano, pixka bat kasko edo muñoetan. Sabemos, por ejemplo, que la costa, como era lógico, tendría más habitabilidad que en otros puntos, ¿no? Del interior, donde la donde todos los bosques eran más tupidos, la forma de vida era más difícil, ¿no? Hablamos de unas formas de vida pastoriles en el 99%, ¿no? Podemos distinguir por lo menos tres comarcas, tres tenencias en el ámbito de la actual Guipúzcoa. La de Guipúzcoa, cuya capital histórica ha sido Getaria, la de Hernán y San Sebastián, que se extendía hasta el Bidasoa, y la de Aizorrotz, Valle del Deba. Es significativo que estas tres comarcas hayan utilizado históricamente tres dialectos diferentes, el vizcaíno, el guipuzcoano y el alto navarro.
¿Qué es una tenencia? La tenencia es una comarca, un territorio en el que se dividía, el reino de Pamplona se dividía en distintas tenencias. Va a haber un intento de los reyes de Pamplona de ir controlando esas tierras y crean distintas tenencias. Y por lo tanto aparece esa tenencia y es Guipúzcoa, que sería la zona más céntrica de lo que hoy llamamos Guipúzcoa. Esa era la zona. Y ahí aparecen, por lo tanto, unos señores que son los tenentes de Guipúzcoa, que están al servicio de los reyes de Pamplona, y estamos ya en el año, como digo, de Sancho el Mayor, hacia el año 1000. Una tenencia es un macrodistrito, nada tiene que ver con un régimen feudal. Cuando hablamos de gobernador, tenente, responsable de una tenencia, a la gente le viene a la cabeza enseguida el señor feudal, pero eso en Navarra no existía. Teníamos los fueros que anteponían a cualquier tipo de dictadura, por así decirlo, feudal, ¿no? Entonces, lo que era una tenencia era un macrodistrito donde un tenente, un responsable del rey, que era como una persona que habían colocado en ese punto para sobre todo administrar y sobre todo defender. Errege naparrak, hau da, antxo jakituna, 1150, 1180 inguru horretan, Donostiako hiribilduari foru gutuna eman zion. Eta Getariako hiribilduari, gaur egun ja demostratuta gelditzen da, tarte horretan ere gutxi gora bera, hiriguna eman ziola Getariari. Kokatu behar da, sistema hau Europar kontekstu batean hain zuzen ere, 11. mendean Europa guztian hasi ziren hiribilduak sortzen. Eta sortzen zituzten hainbat helburuekin. Izan zitekeen helburu militar, estrategikoa, politikoa, erregearen edo jaunaren sendotasuna eta bere agintea nolabait sendotzeko, eta batez ere, eta horiek izango dira hain zuzen ere kostaldean antxo seigarrenak egingo ditunak, itsas merkataritzarekin zerrikusi handia izango dutenak. Hain zuzen ere, kai hauetatik bidaltzen zan Europara, bai Inglaterrara eta bai Flandesera, bertako ardoa, artilea eta burdina, eta handik ekartzen zuten lurralde hauetara beharrezkoa zen garia. En el Fuero de San Sebastián, 1180, el texto detalla: doy a los pobladores de San Sebastián, desde Undarabía hasta Eloria, de Arenga hasta San Martín de Arano, todo lo que poseo en aquel término y todo lo que allí sea de realengo. Describe el territorio que va desde Hernani hasta el Bidasoa. Sancho VI el Sabio tiene, como he dicho, unas pretensiones de ir creando núcleos marítimos, y el primero que va a crear es la población, el asentamiento de San Sebastián, de Donostia, San Sebastián. No es que no existiera hasta este momento un núcleo poblacional, existía en lo que era San Sebastián de Hernani, y estaba situado en esta zona de aquí, es donde estaba situado este San Sebastián de Hernani. El Valle del Deva comprendía la zona de Marquina en el curso inferior y el Valle de Leniz en el superior. Eibar era Marquina de Yuso, el Goibar Marquina de Suso o Villamayor de Marquina, y la actual Marquina de Vizcaya fue la que acabó apropiándose del nombre de la comarca. Arrasate, la ciudad del hierro y de las minas, era la población principal. Toda esta tierra entre Guipúzcoa y el Duranguesado se ordenaba bajo la protección del castillo de Aizorrotz. La tenencia de Aizorrotz tenía su ubicación, tenía su lógica, ¿no? Está situado en un pico, Aizorrotz, Punta Aguda o Peña Aguda, está situado en un punto en la entrada del Valle de Leniz. El Valle de Leniz comunica con la costa por Arrasate, Vergara, y a su vez con la llanada alavesa, ¿no? Posiblemente existiera una calzada romana ya desde antaño.
tuvo una importancia pues como nudo de comunicaciones de cara a esa comunicación que estamos hablando de la costa y la llanada alavesa, y por lo tanto el castillo tenía su importancia. Estamos en la llanada, estamos en el punto de entrada, el punto más vulnerable de una posible invasión, como así sucedió. Y la defensa de lo que sería Guipúzcoa, la primera punta de lanza, era Izorroz, ¿no? Entonces, claro, el tener ahí un castillo era esencial. Para entender la transformación de Guipúzcoa desde esta distribución hasta el territorio actual, es necesario recordar la conquista castellana en 1200 de toda la parte occidental del país. El Duranguesado, Álava y Guipúzcoa. Gaztela Leongo erresuma edatzailea izan da beti. Bere gogoan izan du zuen Nafarroko erresuma hasieratik, hastapenetatik. 1054ean Ataparkako batailan Fernando Lehenengoa Gaztela Leongoak Nafarroko errege Garzia hirugarrena hil egiten du eta hartu egiten du, berete egiten du Burebaldea. 1066an Errioxa aldea Naiarako parte guzti hori hartu egiten du eta hori dira lehendabiziko edo astapenak 1200eko konkista hori prestatzeko. Yo creo que las diferencias entre el reino de Navarra y el reino de Castilla y lo mismo el reino de Navarra con respecto al de Aragón siempre eran de fronteras muy maleables. Los reyes van a hacer lo posible y lo imposible para ir apropiándose tierras de que ellos quieren. Por lo tanto, es cualquiera de los reinados, de los reyes navarros o de los reyes castellanos, está lleno de guerras por territorios fronterizos. A ver a dónde señalar las fronteras estables. Y entonces no existían fronteras estables. 1188an Kalatayuden elkartuko dira Gaztelako erregea, orduan Alfonso 8. Eta Aragoiko erregea. Eta bertan egingo dute aliantza bat eta erabakiko dute Nafarroa banatzea. Hasiko dira beraz ekintza horretan 1188 urtean bertan eta okerrez banago Aibar erronkari eskuratuko dituzte. Alfonso VIII, en el año 1199, en el otoño, puso cerco a la ciudad de Vitoria. Vitoria era una ciudad también del Reino de Navarra y pone cerco a Vitoria y la tiene durante 3 meses cercada a Vitoria. ¿Por qué pone cerco a Vitoria? Porque él pretendía, Alfonso VIII, pretendía que estas tierras desde Vitoria, con todas las tenencias de alrededor y sobre todo la tenencia de Guipúzcoa, pasara a sus dominios. Sabemos que el año 1199-1200 pues, se produce el asedio a la tenencia de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y que en el transcurso de ese tiempo, las tropas castellanas aprovecharon para ir tomando otras fortificaciones. Sabemos por la documentación de Jiménez de Rada que hubo castillos o tenencias que en su día pues, se defendieron, incluso mantuvieron el pendón del rey de Navarra sin ser derrotados, como era el caso de Portilla o Treviño, ¿no? 1200ean ya da, urtarrila edo otsaila edo hasiera astapenetan, Gaztelarrek irabazi egin zuten Gasteiz eta arrapaladan sartu ziren Hondarribiraino. Eta baita ere, bestaldetik Aitzorretzeko tenentzia eta Bizkaia aldea, Durango aldea edo kontrolatzen zuten tenentzia hori beretu zuten. Treguak sinatuko ditu Antxo 7. Eta Gaztelako erregeak. Antxo 7. Utzi edo egin beharko dizkio 1098-tik 1200era konkistatutako lurralde guztiak, hain zuzen ere batzuk izan ezik. Treviño oraindik resistitzen ari zen eta utziko die Gaztelauei, utziko die Treviño eta bera geldituko da Nafarroako bilurraldeekin gehiago interesatzen zitzaielako. Baina hortxe treguak gertatu izan ziren.
Esto va a ser muy polémico en toda la historia guipuzcoana, porque los historiadores guipuzcoanos siempre lo que hemos dicho es: ¿fue una conquista o fue una entrega pactada? Y por lo tanto va a haber, a lo largo de toda la historia, va a haber multitud de historiadores que afirmen una cosa o la otra, pero documento de entrega voluntaria en Guipúzcoa no lo hay. Tomaron la referencia, sobre todo Garibay, en el siglo XVI, de que realmente hubo un pacto, ¿no? Siempre ha sido esa controversia. Sin embargo, los elementos que están surgiendo ahora, gracias a la arqueología, pues nos está diciendo lo contrario. Las excavaciones que se han producido desde el 2009-2010 en el castillo de Aizorroz nos han salido unos estratos medievales, unas ocupaciones. Pues una ocupación pues gótica del siglo XIV, del siglo XV o XIII incluso, nos ha ido una ocupación mucho más antigua, ¿no? Y en esa hemos estado trabajando. Es un suelo, un enconchado de piedras que servía de suelo a unas primeras guarniciones que había y que eran medievales, porque hemos encontrado puntas de ballesta. Lo paradójico, lo curioso, es que después de ese estrato hay un incendio. Entonces, lo que nos está indicando que ese castillo se conquistó, porque si no, no hubiera existido esa capa de estrato de incendio de carbones tan clara. Mila berreun da lau inguru horretan, badaude beste dokumento batzu guztiz interesgarriak direnak. Hain zuzen ere, aipatzen du herria eta harresiak berreraiki egin behar direla. Beraz, gure galdera garbi dago. Gure galderak dira, zergatik berreraiki, nork suntxitu zituen, zer gertatu zen inguru horretan. Niretzat erantzuna garbi dago, hain zuzen ere zantzu guztiak ditu suntxipen baten ondorioz. Gainera, dokumento berean agertzen dira hitz batzuk nahiko garrantzitsuak direnak, hain zuzen ere esaten du atsegin eta ordaintzaile izateagatik. Erderaz, remunerador. Zeren ordain, zer ordaindu behar zuen ba. Orduan, hor gelditzen dira galdera guzti hauek airean, batzurentzat, eta nik usten dut gehiengoentzat hau entzun ondoren, zantzu guztia duela dudarik gabe konkistarena, suntxipenarena. Como decíamos, Castilla conquistó este territorio vasco y lo reorganizó de acuerdo con sus intereses y objetivos. Para ello, la fundación de villas iniciada por Navarra le ofreció el instrumento propicio. En un primer momento, Castilla ratificó los fueros de las poblaciones del litoral: San Sebastián, Hondarribia, Guetaria, Mutriku y Zarautz. Apenas son los primeros 10 años tras la conquista. Es evidente que Castilla tenía prisa por beneficiarse de la tradición marinera de los puertos vascos: la caza de la ballena, el comercio mercante, la armada. 50 años más tarde, en 1256, en una segunda fase, Castilla funda nuevas poblaciones: Hernani, Tolosa, Segura, Agurain, Campezu. Con Hondarribia, estas villas demuestran el interés militar de armar en términos de guerra la frontera abierta con la parte de Navarra que sigue independiente. Mila seireun da bederatzi, mila seireun da hogei, mila zazpireun da larogeita bederatzi, mila eta zazpireun da larogeita hamalau, mila eta zortzireun da hogeita hemeretzi, mila eta zortzireun da hirurogeita hamasei, mila bederatzireun da hogeita hamaika, mila eta bederatzireun da hogeita hamazazpi. Gaztelak Gipuzkoako hiru tenentzia haiek bereganatu zituenean eta hoiekin Gipuzkoa osatu zuenean, geratzen zean Nafarro garaia horren konkista preparatzea besterik ez zuen egin. Horretarako, hiribilduak indartu zituen, erregearen indarra handitu egin zuen, eta 300 urte izan zituen jendea armatu prestatu eta Nafarroko 1512ko inbazioa prestatzeko. Ez zuen alferrik
mugan eta kostaldean ezarri bere indar nagusiak. El hecho de fundar unas villas es otorgar unos derechos. Otorgar unos derechos y otorgar un vínculo. Un vínculo a quien te lo ha dado, ¿no? En este caso a la Corona de Castilla, ¿no? Pero lo curioso es que efectivamente crearon un vínculo y crearon una especie de frontera de mojones, ¿no? Lo que hacían también este tipo de cartas Puebla o era crear una especie de mojón ya para el rey de Castilla, ¿no? Van creando una serie de villas que están a favor de los intereses del rey. En este caso, Alfonso X el Sabio va creando esa villa y, por lo tanto, con la jurisdicción de una villa se van delimitando las fronteras, que luego se va a llamar las fronteras de los malhechores. Es decir, al otro lado de la jurisdicción de estas villas está el territorio del reino de Navarra. Y, en cambio, las villas salvaguardan la jurisdicción del rey de Castilla. Durante el siglo XIV, Castilla sigue otorgando fueros, Arrasate, Vergara, Azpeitia. Sin embargo, no existe una unidad administrativa que agrupe todo el territorio. La conquista del año 1200 creó dos ámbitos espaciales diferentes. Por un lado estaba el reino de Navarra, con un rey, con sus fueros, con sus merinos que controlaban policialmente toda la frontera. Y por otro lado estaba ya Guipúzcoa, se convirtió ya en un vasallaje al rey castellano y aparecieron familias nobles, linajes que controlaron espacialmente, ¿no?, las grandes ciudades y los grandes espacios pastoriles, ¿no? Y ahí empezó la gran tensión fronteriza entre Navarra y Guipúzcoa, ¿no? Se crean dos tendencias muy distintas de concepción política. Se les va a llamar oñacinos a aquellos que, naciendo de un núcleo que era Oñaz, muy cercano a Loyola, crean una perspectiva política que es que ellos pueden adquirir más bienes arrimándose al rey castellano que al rey navarro. Es decir, favorecer los intereses castellanos, porque ante el rey castellano ellos van a adquirir toda una serie de tierras, castillos, beneficios eclesiásticos, etcétera, etcétera. Junto a esos hay otros que se les van a llamar gamboínos de Gamboa, que creen que su interés está en el reino de Navarra y por lo tanto favorecen los intereses navarros. Y se crean, por lo tanto, dos formas de pensar política que llevan a un enfrentamiento por el control de las instituciones guipuzcoanas. Va a empezar a nacer las instituciones típicamente guipuzcoanas en las villas. Se van a crear los dos bandos, oñacinos gamboínos, por controlar una villa, el municipio, por controlar el ayuntamiento de una villa. El control de los pastos, el control económico de las familias que querían, que necesitaban ganado, necesitaban bienes económicos, pues al final eso creó unas luchas pues terribles, ¿no? Y las documentaciones desde el siglo XIII, XIV, XV nos habla pues de bandidaje, de asesinatos, de ajusticiamientos, en fin, es un sinfín de cosas. Y en ese contexto se crearon estos castillos fronterizos como el de Gorriti, como el de Irurita, para defender toda esta amplia frontera con Guipúzcoa. Como podía pasar en el lado en la muga guipuzcoana, lo mismo. A diferencia, pues, de la idea que hoy manejamos de que Guipúzcoa es una antigua referencia territorial, lo cierto es que su hechura actual es relativamente reciente. La provincia se va a crear por la unificación de las villas burguesas. Se van a ir creando todas esas villas que han empezado los reyes navarros, que han potenciado los reyes castellanos, pero llega un momento en el que todas esas villas creen que es necesaria la unificación y van a crear una llamada Junta de Villas, las Juntas Generales de Villas. Lehenengo aldiz, lurralde guztia elkartu zen entitate amankomun batean, eta idatzi zuten lehenengo foru orokorra. En 1397, en Getaria, la población más importante, capital del territorio inicial, se crea la Hermandad General de Guipúzcoa, primera entidad guipuzcoana.
pero aún no reúne todo el territorio que le adjudicamos hoy. Un siglo más tarde se adhiere el Valle de Leniz, siempre orientado hacia Araba. En 1696, Guipúzcoa se convierte en provincia y en 1845 completa su extensión con la incorporación de Oñate. Mila berreunean gaztelak gaur egungo Gipuzkoako hiru tenentziak eta hoiekin provintzia egin zutenean helburu bakarra zuen. Helburua zen Nafarroko erresuman geratzen ziren zonalde librea ere hartzea. Horretarako 300 urte izan zituen bertako hemengo Gipuzkoako jauntxoak bere alde jartzeko, prestatzeko, armatzeko eta eskaintzeko botina edo Nafarro garaiko lurraldea. La conquista de Navarra en el año 1512 fue traumática, evidentemente, porque un reino dejó de tener una independencia propia para convertirse pues, en algo anexionado, ¿no? Pero el año 1200 no se le ha dado la importancia a esa conquista armada, porque fue traumática también. Traumática hasta el punto de que casi ha sido una tendencia, vamos a hablar, que si hablamos de historia, pues una tendencia política de futuro, ¿no? Y evidentemente esa frontera artificial, que es pues irracional y no tiene lógica, ¿no? Pues está ahí y la seguimos teniendo. Cambios sustanciales, pues no hay, porque las conquistas bélicas nunca cambian los modos de actuar de la población. Fíjate que la población de Guipúzcoa en toda la Edad Media no llegaba a los 60.000 habitantes. 60.000 dispersos por toda Guipúzcoa. Las guerras de los reyes modifican un poco la cúpula del poder, pero la vida que me has preguntado, la vida de los guipuzcoanos, cambia, diríamos, casi nada, no cambia. Gure historia guztiz bestelakoa izango zen, Alfonso VIII-aren soldaduak gazteiz setiatu ez balute. Ekintza militar horren ondorioz eta beste ekintza militar askoren ondorioz, Gipuzkoa eta beste lurralde batzuk, Gipuzkoa liburuz ari naiz, Gaztelako koroaren menpe gelditu zen. Gerora Nafarroa konkistatua izan zen, eta geroztik euskaldunak beti erdibideko bide batetik ibili izan gera, beti, baina beti bizirik. Hoy Gipuzkoa es un territorio próspero y con una indudable personalidad. Tiene una cultura rica, una industria solvente y un elevado nivel de vida. Gipuzkoa no está constituida por una colectividad aislada. Forma parte de la sociedad vasca y en ella encuentra su encaje, su identidad, el sentido de esta historia. Por ello es importante que conozcamos el pasado y estos orígenes, para que no vuelvan a utilizarnos como herramienta de división, de guerra y de castigo contra nuestro propio pueblo. Arrano beltzarekin joan ziren joan, Jaengo Navas de Tolosara Nafarrak, eta kateekin itzuli ziren etxera. Atzerritarrentzat atzerrian gerla irabazi, eta herrian Nafarroa galdu. Estea bada etxipengarria, oraindik ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nunbait aski. Gib, Ibel, Belet, Eletik, Letik eman digutela, nork ez daki ematen ari zaizkigula, eman eta hartuko dugula, sartuko digutela, baldin din, baldin toz, datoz, ematera datozenean, ez badugu behingoz leiatila nola itxi ikasten. Ehun behi beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe, bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala ire amari arrapostu.
ik bauen semerik bere terretxez besterik. Espeldoi hartuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez ezenik marixantz iretzat, eta bai semea ilotzik. Etxaia atean, eta gu astazakilok atzeko atea isten harrapatzen gaituzte beti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko ote dugu noizbait. Noizbait ikasiko. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuri du nizotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal ilotzak. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuri du nizotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal ilotzak. Eguzki eder joan guztian, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak. Eguzki eder joan guztian, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak.